Bakuba, provincia de Diyala. Es un entrenamiento militar. Aquí preparan a soldados iraquíes para luchar contra la insurgencia y para suplir la partida de Estados Unidos. Ahora el ejército iraquí tiene más de 260.000 miembros, cifra que se incrementará para alcanzar los 300.000 hacia 2011. De este modo, podremos compensar la partida de la fuerza de coalición. Bagdad y Washington están negociando un pacto de seguridad a largo plazo, lo que determinará el futuro de las fuerzas estadounidenses en el país. El mandato actual de la ONU expira en diciembre. Mientras tanto, los militares iraquíes han ido reforzando sus municiones. Con las armas que tenemos ahora, estamos listos para derrotar a los terroristas y a los delincuentes. Nuestro armamento es mucho mejor que hace un año y es suficiente como para proteger nuestro país. Estados Unidos no comparte esa visión. Cree que los iraquíes están lejos de poder garantizar la seguridad por sí mismos. Por eso, si bien las tropas iraquíes están a cargo de la seguridad en 11 de las 18 provincias del país, el ejército de Estados Unidos está listo para colaborar en caso de necesidad. La tropa iraquí está ansiosa por demostrar que no los necesita. Somos capaces de proteger nuestro país y no necesitamos las fuerzas estadounidenses. Árabes, kurdos, sunitas y chiitas, somos todos iraquíes que viven en un país unificado y estamos listos para protegerlo. Palabras de un ejército con la confianza renovada, listo para mostrarle a Estados Unidos la puerta de salida.